10 de febrero de este, pues, de este año 2021. 10 de este día, de este mes, del mes del amor y la amistad. Un mes que de amor y de amistad, de verdad, pues no se ve. Un mes que ha sido difícil. Un mes que ha, pues, comenzado de verdad de manera complicada y preocupante. Al igual, por supuesto, que todo lo que lleva de el año, de este año 2021. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Temas críticos, hablando de finanzas, temas de verdad de manera preocupante, hablando de temas sociales, hablando de cuestiones, por supuesto, de educación, en temas de salud, en temas de corrupción y, por supuesto, la inseguridad. Es triste y lamentable que la situación es crítica, la situación es difícil en todos los sentidos. Los discursos, constantemente escuchamos discursos alegres. Los discursos, pues, son, pues, valga allí, para endulzar el oído. Pero en la realidad es otra. Y usted lo conoce, usted lo vive, usted lo sabe. Día a día, luego, pues, es hasta víctima de extorsión de funcionarios diferentes, desde policías hasta funcionarios de los diferentes instituciones de dependencias, tanto de gobierno municipal, estatal o federal. De verdad, esto es crítico y es el pan de cada día, así como usted lo escucha. Y lo vemos de manera constante, más en aquellos estados donde los gobiernos, sí, los gobiernos pareciera que es como un requisito el exigir o tener gente corrupta, el ser corrupto para formar parte de un gabinete. De verdad, lo digo porque, híjole, hay estados de la República que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y nadie ni nada hace nada. Y a pesar de las denuncias, a pesar de exhibir a los políticos, de exhibir a aquellos funcionarios que pues practican el tema de corrupción, de luego el hacer, el robarle, el quitarle lo poco que usted ha conseguido para, pues, llevar el pan de cada día a su hogar en estos momentos, en estos días difíciles, difíciles de pandemia, difíciles en temas sanitarios, difíciles de verdad en estos momentos de crisis, por un lado sanitaria y por otro lado, por supuesto, de la mano y el económico, donde para y mitigar, para bajar un poquito los índices de contagios y de muertes, por supuesto, pues tienen que tomar medidas luego drásticas. Medidas como son el cierre de negocios, como son el cierre de plazas, como es, pues, el tema del confinamiento de manera obligatoria, el cerrar los comercios, el comercio en muchas de las partes, en muchos de los municipios, de acuerdo al índice, de acuerdo a los contagios en las diferentes localidades. Así como usted lo escucha. Y esto agudiza, por supuesto, más la situación económica, agudiza más el tema económico. Pero esto no le importa en lo absoluto a los funcionarios, no le importa en lo absoluto a la autoridad, y lo digo de verdad, lo digo con conocimiento de causa. Los funcionarios constantemente, si usted tiene el compromiso, la obligación de hacer algún trámite, de ponerse al corriente en alguna dependencia, en algún
sector del gobierno del estado, ya sea para el pago de tenencia, para el pago del predial, para el pago del agua o de lo que sea, cualquier servicio, querido auditorio, siempre va a encontrar luego por allí el tema de corrupción, el abuso de los funcionarios. Y si circula, si usted es automovilista, conductor de una motocicleta, en sí, de un automóvil, también luego es víctima de los elementos de tránsito, de estos elementos de tránsito del estado de Michoacán, a cargo de Jorge Alvarado Cerrato, ¿sí? El más corrupto hasta ahorita en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Corrupción por todos lados. Y lo denuncia y no pasa nada. Lo habla, lo señala y no pasa nada. Hay denuncias incluso en la propia Fiscalía General de Justicia del estado en contra de elementos. Y nadie hace nada. Nadie hace en lo absoluto nada por tratar de mejorar esta situación, de acabar con el tema de corrupción. De verdad, todo lo contrario. Pareciera que pues lo que están haciendo es abonar para este proceso electoral, para financiar, por supuesto, las campañas electorales. De verdad, es una práctica luego muy común en cada proceso electoral, el que pues tienen que financiar campañas para, por un lado, seguir en el poder, para seguir viviendo del erario y, por supuesto, seguir enriqueciéndose a costa de usted y de todos. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Es una realidad. El estado de Michoacán es uno de los estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y esto no le ha importado en lo absoluto al titular del Ejecutivo, a Silvano Aureoles Conejo. En lo absoluto. Ni siquiera se preocupa, no nada más por el tema de corrupción, por combatir o querer acabar este tema de corrupción, sino tampoco se preocupa por el tema de seguridad. Un derecho constitucional. No le interesa la seguridad de los michoacanos. Y lo digo de verdad, porque hasta se molesta cuando se le pregunta sobre este tema. Se molesta cuando se habla de cifras y dice que luego estamos equivocados al preguntarle, al decirle que estamos mintiendo con los números que luego tenemos y que los da a conocer el propio gobierno federal. ¿Sí? Así como usted lo escucha. Pero en fin, así las cosas en nuestro país. Y bueno, vamos a hacer un recorrido.